noches tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta gala final de The Finalists. En este momento iniciamos con el show. Thank you.
Buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, Franklin, Fernando. Así es, bueno, tengan todos ustedes muy buenas noches y de verdad que gracias por acompañarnos en este momento tan importante, chicos. Sí, qué emoción. Así es, pues yo estoy bastante contento de compartir con ustedes esta elección, este pues certamen que va a escoger esas reinas que nos van a representar próximamente a nivel internacional en el año 2020. Así es, Franklin, solamente de todas estas bellas chicas, solamente van a ser coronadas 4 esta noche. Y bueno, ya las vimos en el escenario, en el opening, en el inicio de esta gala. Y bueno, las vi espectaculares en el escenario. ¿Qué tal las vieron? Ese baile, esa coreografía estaba espectacular. Yo creo, Jennifer, que hoy se va a ver demostrado acá el trabajo, la disciplina, la dedicación de tanto de las chicas como de la familia que está atrás apoyándolas. Realmente esto es todo un complot, todo un equipo, y eso es lo que venimos aquí a dejar hoy. Y esa es la coreografía gracias al director y al coreógrafo Harrison Phillips. Un aplauso, por favor, y un aplauso para ustedes que vinieron a apoyar a estas muchachas, que de verdad ahí se siente esa emoción. Sí.
Así es, bueno, yo quería adelantarme y contarles que esta noche definitivamente está llena de sorpresas, porque si bien sabemos en The Finalist, bueno, vamos a elegir cuatro reinas, pero les tengo una noticia, chicos. ¿Cuál será? Y es que esta noche va a haber una corona más, y se trata nada más y nada menos que de la corona de Miss Eco International. Así que van a ser cinco coronas. Bueno, y con este ambiente tan bonito, lleno de belleza, de glamour y de talento, vamos a disfrutar de la interpretación de un talento nacional. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Gabo Guzzo. Un fuerte aplauso para él. Gracias. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, espero que la hayan disfrutado como yo lo disfruté y que sigamos esta linda noche. Mi nombre es Gabo Guzzo y un placer haberles cantado hoy. Buenas. Muchas gracias, Gabriel. Gabo, mejor dicho, artista nuevo, artista que nos ha traído esta excelente presentación, pero usted no se vaya porque ahorita, después de la pausa, van a venir las chicas en traje de baño gracias a Pretty Woman. Esto es The Finalist. No se vaya, quédese con nosotros. Amor, vas a mí. Es por te Definitivamente Finalist ha sido una maravillosa experiencia desde el día del casting hasta el día de hoy. Simplemente Gabriel ha sido otra, ha cambiado y ha tenido un antes y un después.
¿Cuál es tu nombre, perdón? Gabriela Jara Cordero. Eso ya es Gabriela Jara. ¿Cuántos años tienes? ¿En qué trabajas? ¿Qué estudias? Tengo 21 años, yo estudio optometría, ya estoy en el último año de la carrera. No creía completamente en todo lo que yo podía dar, en todo lo que tenía para demostrarle al mundo en general. No era la misma desde el día del casting a la que soy actualmente. He cambiado muchísimo, me he dado cuenta que soy capaz de muchísimo. Recuerdo, bueno, desde el día del casting que yo llegué y me fui un saco de nervios y quizás ahorita yo puedo llegar y decir, no, usted está enfocada, tiene una meta, tiene un compromiso con usted mismo y compartir con todas esas personas que, están a mi, que han estado a mi alrededor me ha dado como mucha tranquilidad, mucha paz, conocer a cada una de las mujeres que conformamos este grupo de 16. Con más de 20 años en el mercado, trabajamos brindando la mejor solución al alcance de su bolsillo. Realizamos en cada uno de nuestros 38 centros de servicio el diagnóstico preciso, valorando cada área de manera personalizada. Y fabricamos desde el laboratorio digital los lentes que llegarán hasta su mano. Cual brinda lentes 100% gratuitos a niños de escasos recursos en zonas de riesgo social. En Ópticas Munker Costa Rica le ayudamos a tener una mejor percepción del mundo. Bueno, desde el día que asistí al casting, sabía que esto iba a ser una experiencia súper linda, que si pasaba a la siguiente etapa, iba a ser una experiencia que iba a estar cargada de muchos momentos bonitos. Hola, Mayla, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas bienvenida. ¿Cómo te llamas? Perdón. Mayla Ruth Benavides. Realmente, The Finalist ha sido todo un reto para mí, donde han existido momentos que realmente han sido difíciles, que he dicho que, o sea, no estaba segura si podía llegar al final, porque realmente sí existieron sacrificios, como por ejemplo, yo soy de Cahuita, entonces hubieron muchos fines de semana, muchos momentos donde quizás quería pasar en situaciones con mis papás o mi hermano o con toda mi familia y realmente no podía hacerlo. Que siento que como todo ser humano tenemos muchos miedos e inseguridades y The Finalist realmente es una plataforma que me ha ayudado a enfrentar muchos de ellos y a crecer como persona. Es, bueno, puedo decir que va a ser una experiencia que no solo me marca para ahora, sino para el futuro, donde ha sido un proceso que he podido aprender de otras chicas y que obviamente he tenido el apoyo de toda mi familia y eso realmente me hace muy feliz. Bueno, un increíble show que nos dieron las chicas y bueno, espero que de verdad la estén disfrutando tanto como nosotros porque al menos a mí, Jennifer, yo me siento muy contento y muy orgulloso de estar en la gran final de The Finalist, todo un logro de tanto a lo largo de 4 meses y verlo acá. Así ves, y bueno, y regresamos con la transmisión de la gala final desde la hora de la y exactamente... Thank you.
estado físico. Así que regresamos con esto. Con ustedes, Cristel Ruiz. Peraza. Matamoros.
Stephanie Quesada. Sequeira. Diana Watson.
Rodríguez. Gabriela Jara. Natalia González. Chicas,
sí es una de las cosas que tienen que vivir las chicas y que de verdad es un reto, que lo digas vos. Así es, un reto completamente. Así es, bueno, muchísimas gracias a todas las chicas por este derroche, se vieron todas muy chic y por supuesto que agradecer a Pretty Woman y a Calzado Bizzano. Precioso. Pero pues mientras ellas se preparan para la salida en traje de gala, gracias a la tienda Cala Boutique, vamos a conocer y presentar a nuestro excelente panel de jurado, quienes muy gentilmente han aceptado la ardua labor y también la invitación para seleccionar a las finalistas y las ganadoras de esta noche. Así es. Entonces, bueno, Jennifer nos comenta quiénes son. El jurado tiene una tarea dificilísima hoy, pero antes de presentarlos, yo quiero escuchar las barras. A ver, ¿dónde están estas barras acá? Escuchémoslas. Bueno, démosle, mientras ellas se están cambiando, por favor, démosles, pero literal, un fuerte aplauso, ya no dije nada. Así que ellas sientan esa vibra, a ver las barras. Un fuerte aplauso, porque la verdad es que lo están haciendo increíble. Ahí escuchamos a Gaby. Priscila. No, pero esas barras les están llegando a ellas. Ah, no. No, Fernando, un aplauso para estas barras, felicidades. Me encanta. No, esas mejor, chicas van a recibir esa energía. No, mejor no les hubiéramos dicho nada, no es que alboroto. Sí, fue. Los alborotos. Muchísimas bueno. Gracias. Bueno, vamos a presentar al jurado que va a tener la difícil tarea de escoger ahora 5 chicas. El primer jurado es empresaria y dueña de la tienda Cala Boutique, de estos vestidos hermosos que ahorita vamos a ver también a las chicas. Ella es Gladys Borges. Nutricionista, deportista y encargado de brindar el seguimiento de las candidatas en el proceso, Jonathan Garita. Además, es director, otro jurado de carrera en el área de modas en la Universidad Creativa. Editor en jefe de la revista Estilo Ejecutivo del periódico La República. Estableció su propia marca, Camilio, él es Rob Camilio. Fuerte el aplauso para nuestro jurado invitado, Rob. Y por supuesto, nuestro cuarto jurado es la doctora Jennifer Fallas, médico cirujano experta en belleza y es directora del Centro Médico Esplendor. Además, el calzado divino, espectacular, Bizzano, Melissa Ramírez, comunicadora y licenciada en producción de medios. Y bueno, den fuerte el aplauso para Melissa. Y no por último y menos importante, nos acompaña el director general de The Finalists, el diseñador, abogado y máster William Rodríguez. Fuerte el aplauso. Ellos serán los encargados y tendrán la ardua labor de pues evaluar a cada una de ellas en su participación de esta noche. Así es. Bueno, pues muchas gracias a nuestro jurado, porque sí es cierto, van a tener una labor bastante dura, pero nosotros nos quedamos acá y usted no se me vaya, porque en segundos las chicas van a estar con ese traje, pero el traje de noche, así que no se lo pierda, ya venimos, aquí estamos en The Finalists. Siento que esta experiencia de The Finalists para mí ha sido muy llenadora y me ha hecho crecer muchísimo como persona, tener mucha más seguridad en mí y creer en que tengo las capacidades para poder alcanzar todo lo que algún día soñé. Y hay muchas personas que siempre han sentido que uno tiene todo para lograrlo y creen totalmente de corazón, así que me siento muy agradecida. Eso me ha llenado mucho y en serio me ha hecho tener mucha seguridad en mí. Recuerdo el día que vine al casting y me sentía muy nerviosa porque había muchísimas chicas muy guapas y yo, no sé, me sentía muy extraña porque usualmente no ando en tacones o en vestido, así que estaba muy nerviosa y aparte que me sentía muy inexperta porque soy muy joven, soy como la más joven del grupo más o menos, así que me sentía nerviosa y me sentía un poco intimidada, sinceramente. Pero después de todo este proceso, también he amado muchísimo convivir con todas estas chicas y uno se da cuenta que todas somos lo mismo, todas son personas increíbles, son mujeres extraordinarias
Y la verdad, esto me ha llenado demasiado. Me encanta la relación que tenemos, todo lo que hemos compartido y todos los momentos en los que uno ha ocupado una ayuda y han estado ahí. Ayana que inició y otra en este punto completamente. Un poco nerviosa, demasiado, un poco. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Diana. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar acá. ¿Cómo te llamas? Diana Watson. Diana. Yo siempre he tendido a ser demasiado dura conmigo misma y todas las herramientas que nos brindaron para sobrellevar este tipo de cosas, las inseguridades, todo lo que trabajamos internamente, yo siento que, bueno, desde mi punto de vista es algo sumamente importante. El día del primer casting, yo recuerdo, iba demasiado nerviosa porque yo no creía como realmente, si realmente podía ser mi lugar, por lo mismo, porque yo siempre he sido muy dura conmigo. Entonces, siempre me ha costado mucho sentirme que soy capaz. El haber sido seleccionada en el casting realmente significó mucho, y hasta este punto por el hecho de la forma en la que me ayudó. Sin duda alguna, el deporte es uno de los pilares fundamentales para tener un estilo de vida saludable. Además, moviliza emociones y sentimientos. En Fit Studio brindamos todas las herramientas necesarias para que vos obtengas el mejor estilo de vida. Queremos conocer tus objetivos y trabajar juntos hasta el final, siempre con la guía de profesionales y con una atención sumamente personalizada. Nos caracterizan la perseverancia, la constancia, el respeto y el compañerismo. Fit Studio es tu casa. Acá te estamos esperando para ayudarte y para guiarte, porque vos también podés. Bueno, para mí The Finalist ha sido como una experiencia más a mi lista de aventuras, lo podría decir de esa manera. Creo que desde que decidí ir al casting, iba llena de miedo, incluso me acuerdo como si fuera ayer la experiencia tan feilla que tuve, porque me fue muy mal en el casting, en la hora de la pregunta, no la pude, y estaba llena de nervios, no la pude interpretar bien, e incluso después de eso me acuerdo que hubo una persona que me dijo, usted quedó como la tonta. Cada primero de mayo, la Asamblea Legislativa se convierte en una pasarela de moda. Muchos la han criticado. ¿Qué opinas al respecto? Cada primero de mayo. Sí, sí, en la Asamblea Legislativa. ¿No sabes de eso? Sí. Bueno, pienso que está como mal juzgar, tal vez, porque como hay buenos trabajadores, hay malos, entonces, ¿no? ¿Por qué me preguntas? Entonces ha sido bastante difícil, pero al final del día, cuando ya me despierto, me alisto, vengo a los ensayos, llego a mi casa, yo digo, va a valer la pena, esto me ha hecho crecer, me ha hecho ser una persona muchísimo más disciplinada. Ver cómo han evolucionado las chicas. ¿Sí? Ok. Bueno, qué lindo ver cómo han evolucionado las chicas. Yo tengo que decirles que desde que las vi en el casting hasta el día de hoy y verlas hablando tan seguras y todo lo que han aprendido, bueno, me siento muy orgullosa de ellas. La verdad que para ellas ha sido una experiencia de crecimiento personal. Y bueno, mientras las dejamos a ellas prepararse para su traje de gala,
les tenemos a ustedes una sorpresa. Y es que vamos a recibir a un mago que también se ha presentado en más de 5 países y también ha trabajado en Avon. Así que sin más preámbulo, le voy a dar la bienvenida al mago Diego Vargas. Primero voy a saludar con mi hermano, ¿cómo está? ¿Bien? Ustedes vamos a tener un poquito de luz de sala, si escucha la molestia, para poder ver aquí con quién estoy hablando. Ah, hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué bueno? Estoy haciendo mucha la molestia a todos y todas con la mano derecha para el frente. Mucha la molestia. Gracias, mano derecha para el frente. Ahí está, perfecto. Hola, ¿cómo le va? La mano izquierda también así para adelante. Ajá, ahí está, perfecto. Yo me llamo Diego Vargas, soy mago. Siempre he creído que mi trabajo más que hacer magia es aparecer sonrisas. Y vean lo que vamos a hacer. Subimos las manos. Me hacen falta las chicas allá. Ahí está, perfecto. A ver qué más me hace falta. El señor de corbata. Ahí está. Bien. Muevemos los dedos así un poquitito. Ahí está, muy bien. Ajá. Vamos ahora a bajar las manos. Bien. Ahora repetimos el movimiento mientras decimos Diego. No, mentira, mentira, mentira. No, mentira, pero ya en serio. La mano derecha para el frente. Ajá, vamos a juntar el índice con el pulgar. Ajá, perfecto. Muchas gracias. Giramos la mano 90 grados y todos y todas colocamos la mano sobre la mejilla. Ajá, esa no es la mejilla, ¿verdad? Esa no es la mejilla, esa no es. La que lo hizo mejor fue una señora ya que cuando nadie la vio, ¿qué hace? Quítese la mano de la mejilla. Vamos a poner dos manos así para adelante. Ajá. Eso es un calentamiento que hacemos antes de un show, siempre los magos. Vamos a hacerlo tipo espejo. Esta va a ser su mano derecha, esta va a ser su mano izquierda. La mano derecha va a ir así. Ajá, perfecto. No es fácil, así que todo, tranquilo. La otra mano va a ir así. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna gente ya se rindió? ¿Todo bien? ¿No pasa nada? Vamos a poner una mano frente a la otra y esto es lo que sucede. Cuando la mano pasa, cambia. Ajá. Pasa y cambia. Pasa y cambia. No, ok, el que sigue es el que sí es importante. Volvemos a poner las manos para adelante. Ajá, perfecto. Mueve los dedos, es viernes por la noche. Yo no sé si están cansados o no, cansadas, pero no, esto es importante. Esto es bueno para... El cuerpo lo sabe, exactamente, ¿no? Ayer el cuerpo no tenía ni idea, hoy lo sabe. Vamos a girar las manos 90 grados, pasar una mano sobre la otra. Gracias, gracias a él, la chica también. Y vamos a ver cómo andamos de concentración hoy, que el viernes lo sabe. Me ayudan moviendo el dedo pequeñito, pero el de la mano derecha. Ajá, está muy bien, la derecha. Me ayudan ahora sí todos y todas moviendo los dos dedos del centro. Ok, de aquí se ve curioso porque parece que algunos tienen 4 dedos del centro. Son los que yo digo, dedos del centro, y hacen, ok, qué fácil. Y ahora sí vean, igual que yo, primero los dedos gordos y luego lentamente, como así. No, vean, hagamos una cosita, separemos las manos, démonos un aplauso por estar aquí apoyando a familia, amigas. Y yo voy a bajar por aquí rapidísimo porque tenemos poco tiempo para pedirle a alguna persona que está aquí entre el público. Hola, ¿qué tal? Sí, esto es conversación, aquí hay que hablar, aunque aquí esté esto, ¿verdad? Hay que saludar. Hola, ¿cómo es su nombre? Rebeca, se sentó muy cerca, Rebeca. O sea, demasiado cerca y cerca de acá. Rebeca, siendo mucha la molestia, póngase de pie, por favor. Démosle un aplauso como familia a Rebeca, porque Rebeca va a pasar conmigo por acá. Venga, Rebeca, conmigo por acá. Rebeca, vea lo que vamos a hacer, Rebeca. Vea, por acá que hay poco tiempo, Rebeca. Se están alistando las mises. Rebeca, hola, ¿qué tal? De nuevo el aplauso para Rebeca. ¿Verdad? Hola, Rebeca. Póngase aquí en mi mano derecha. Rebeca pregunta, ¿a usted le gustan las cartas? ¿Sí? Ahora le escribimos una bien bonita a Rebeca entre todos, ¿verdad? Rebeca, tenga por acá. De todos para Rebeca, ¿verdad? The finalist. Ahí. Rebeca, mira, lo que estás a punto de ver vos acá
lo que están a punto de ver acá, esto no se ve todos los días. Dos personas se van a desmayar, aclaro. Rebeca, además de las cartas que hay acá, Rebeca, allá no, están sacando una foto. Ahí, hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Rebeca, además de las cartas, voy a ocupar que me revisé la bolsa del pantalón, que la saques. Sí, saca la bolsa del pantalón. ¿Sí? ¿Por qué? Saca la bolsa, Rebeca, saca la bolsa. Hace caso, Rebeca. No, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que tal vez alguna de la gente que está más atrás luego puede dudar. Pero dice, ¡ah! A mí que eso tenía algo raro. Entonces, claro, Rebeca es la testigo en primera fila de revisar esto. También yo le quiero agradecer a Rebeca, quien ni lo cuestionó, ¿verdad? O sea, no, alguien puede haber dicho, no, a mí que eso es un chiste o algo. Rebeca fue de una vez, vamos a ver qué hay en esa bolsa. Rebeca, además de la carta, bolsa, no importa, Rebeca, vas a ponerle un nombre tuyo a la carta bien grande. Rebeca, atención. Saca una carta rápido, cualquiera. Rebeca, rápido, rápido, rápido. Y le vas a escribir bien grande tu nombre a la carta. Rápido, Rebeca. Le pones una R y a la par, Ebeca. Ahí, a la carta. No, lo que están viendo ahorita es un acto que a mí me gusta mucho. Yo soy del lado de Puriscal, me fascina la magia desde que estoy pequeñito. Recuerdo la primera vez que yo vi un mago hacer un show. Llegó un mago a mi escuela, a Hogwarts, y nos pidió a todos que hiciéramos lo siguiente. No se lo van a creer. Rebeca, ¿le pusiste el nombre ahí, Rebeca? ¡Voy ahí! Préstame el marcador. El marcador es ese. Bien, y ahora sí. Mucha atención. Rebeca, esto no funciona. Esta siempre funciona. Hacete para acá. Préstame la carta. Vean esto. Rebeca, hay una carta que no importa dónde yo, si la pongo por cerquita de la mitad, obviamente no va a estar encima, obviamente no va a estar abajo porque yo la carta la saco así. La echo aquí. Mira, Rebeca. Espero que se vea bien hasta allá, que por aquí. Alguien que dice, no, la quiero ver, la carta. ¿En dónde le pusiste el nombre, Rebeca? Aquí, en esta parte de aquí. Sí. Pausa. Pausa, porque aquí el señor que está al frente con cara de, yo estoy al frente y no veo nada. Rebeca, revisa la letra. ¿Esa es tu letra, sí o no? Sí, ¿verdad? O sea, Rebeca, vos no andás los martes y los jueves poniéndole nombres a los ases, ¿verdad que no? Esa carta es única. Los magos nunca repiten un acto de magia, nunca. Pero yo hoy aquí lo voy a repetir. Ustedes están además aquí haciendo un sacrificio, venir hasta acompañar a la familia. No es un sacrificio, la verdad que uno lo hace con cariño, ¿verdad? Y con amor. Pero yo quiero hacer esto la segunda vez porque me lo pone más complicado. A mí la gente me dice, Diego. Me dicen Diego porque así me llamo, ¿verdad? Me dicen, Diego, ¿cómo es que hace un mago para que una carta firmada se vaya desde el naipe hasta la bolsa, pero que nadie lo vea? Esto es lo que pasa. Rebeca, yo creo que vos sí me viste. Yo no dejo que la carta se vaya hasta adentro, ¿ves? Pongo el meñique aquí. Aquí tengo que sacar la carta sin que me vean. El movimiento no es que sea imposible, pero es difícil. La carta la saco así, mira. Así. Siempre traigo a alguien que grita, ¿dónde está? Para esta parte del show. La he hecho aquí. Mira, Rebeca. Yo espero que esta vez sí me hayan seguido bien todos y todas. Le damos un aplauso a Rebeca, por favor. Quédate por acá, Rebeca. Quédate por acá. No, revisa. Rebeca, revisa porque hay gente que dice, no, no es. Rebeca, es tú. Está firmada por vos. Rebeca, mira, los magos nunca hacen un acto de magia dos veces. Nunca. Pero hoy aquí, locura total. La tercera vez, eso no se ha visto nunca antes. Yo les voy a agradecer que si esto sale aquí, perdamos el control. Hacete para acá, Rebeca. Va la carta para la bolsa. Yo además, ahora que veo a las chicas, me acuerdo mucho que actos como este son actos que requieren años de práctica para presentarlos 4 minutos. Y ese es un acto que además a mí me pone muy orgulloso, porque el acto que están viendo ustedes en este momento, lo voy a hacer una tercera vez, es un acto de magia complejo, digitalmente hablando, digamos técnicamente, al punto que este acto solo, hasta donde yo sé, solo lo hacen 2 magos en toda Latinoamérica. Yo soy los 2. Mucha atención, Rebeca. ¿Se ve tu nombre, Rebeca? Va la carta para la bolsa. Rebeca, mira, la carta todavía no ha llegado a la bolsa. Todavía no. ¿Sabes por qué no, Rebeca? Ellos ya saben, Rebeca. Hay que sacarla, ¿no? Hay que sacarla así. ¿Dónde está? La he hecho aquí.
Y ya llegó. Pero esta vez va a ser más difícil. Esta vez va a ser más difícil porque esta vez Rebeca, usted misma va a meter la mano en la bolsa y solo en la bolsa. Rebeca, mucha atención. Rebeca, paso por paso. Paso número uno, meter la mano en la bolsa con mucho respeto, Rebeca. Mentira, como le dé la gana, Rebeca, como le dé la gana. Meta la mano porque le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? Pausa, Rebeca, meta la mano, meta la mano. Vea, Rebeca, ahí hay alguna gente que se está preguntando. Bueno, él se está preguntando, ¿por qué Rebeca? Él se pregunta, ¿por qué ella? O sea, habiendo tanta gente aquí, ¿por qué no yo? Dice él. No, pero la mayoría de gente no se pregunta eso. La mayoría de gente se pregunta, ¿estará ahí la carta? Rebeca, ¿está ahí la carta? Mete la mano un poquito más. ¿Está la carta? Sí está la carta, la está sacando ya. Rebeca, espérate, a la cuenta de tres, sacala. Sí está la carta, pero vos revisaste al inicio la bolsa, ¿cierto? Firmaste una carta. A la cuenta de tres, Rebeca, saca la carta, la enseña. Esto se cae en aplausos para Rebeca. Rebeca, una, dos, tres. Sí, saca la carta, Rebeca. Una, dos, tres. Ajá, enséñale a todos qué carta tienes por ahí. No, esa no es la carta. Esa no está firmada. Estas tampoco, tenga, tampoco estas. Tampoco esas. La firma no, ¿verdad? Aquí tampoco. Rebeca, estas. No, tampoco. No, Rebeca, es que a veces pasa que se van todas a la bolsa y quedo por aquí. Una. Solo una por acá. Damos un aplauso a Rebeca, por favor. Rebeca, esta carta es para vos. A mí me gustaría darle más cartas a Rebeca, pero Rebeca, si no, no va a ser posible porque voy a ocupar estos un momentito por acá. Un aplauso a Rebeca, por favor, que escuche fuerte el aplauso. Rebeca, gracias. Pase por aquí. Voy a hacer una última cosa, ¿sí? Va a ser rapidísima. Jere, ¿tenés When You Find Love? Le voy a pedir que por un momento pongan en su mente a la persona a la que vinieron a apoyar para traer estas cartas que tengo por aquí. Esto lo tengo que hacer aquí para que nadie se mate. No, de verdad. Solo les pido que por un momento piensen en esa persona que ustedes quieren apoyar. Y yo creo que todo vale la pena. Todo vale la pena. Agradecerles de corazón por estar acá. Si en este momento se sienten un poquito más felices, pues yo más que contento. Voy a hacer un acto más con mucho cariño. Ojalá que su fin de semana sea muy bonito. Que tengan que pasar una noche maravillosa. Muchísimas gracias. Gracias a la persona que empezó el aplauso y lo paró. Gracias también. ¿Dónde está? Jere. Ajá. Y sin mangas. Qué mago tan millennial. Noche maravillosa, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. Buena vida. Bueno, muchísimas gracias a Diego Vargas por su participación. Ahora bien, damos inicio al desfile en traje de gala gracias a Cala Boutique, a Calzado Bizano y por supuesto que Accesorios Lubinio. A continuación.
Quisiera esperar.